Hola, gusto saludarte. Mi nombre es Karen Vega y quería hablar contigo en esta ocasión de la importancia y del gran poder que tiene nuestro estado mental. De alguna u otra forma, digamos que sospechamos o hemos notado que lo que está ocurriendo en nuestra mente determina nuestra experiencia, pero muchas veces no somos conscientes de ello, especialmente cuando estamos en estados emocionales intensos, cuando nos sentimos con mucha rabia, con mucha preocupación, con mucha tristeza, con mucho estrés. Y es muy fácil en esos momentos distraernos y creer que esos estados están siendo causados por lo que nos está ocurriendo. Es muy fácil creerlo, porque ese es el malentendido que todos, pues la gran mayoría de nosotros hemos aprendido. Pero si no nos damos cuenta que nuestro estado mental está siendo creado en nosotros a través de lo que estamos pensando, a través de las ideas que van apareciendo como reales en nuestra mente, de ahí es donde viene. Por eso la diferencia de reacciones a eventos muy similares, que algunos eventos nos afectan muchísimo y otros muy similares no tanto, no viene de la naturaleza de los eventos, sino de lo que se está generando, en lo cual tampoco tenemos mucho control. Pero ¿dónde viene el tema? La importancia de notar que nuestro estado mental es el que está determinando nuestra experiencia. Y aquí quiero compartir algo que a mí me ha impactado mucho, en especial cuando con el coaching de transformación hemos podido ayudar a muchísimas personas con las adicciones. Y es que estamos hablando de adicciones, tanto lo que se consideran como adicciones grandes, como a la droga, al alcohol, a apostar, pero muchas veces tenemos adicciones que no son tan comúnmente, no sé, estigmatizadas, como estar en las redes sociales, el televisor, el chisme, una persona, una relación disfuncional, un hábito. Y me llama mucho la atención porque yo me acuerdo que uno de los primeros momentos que yo tuve de sentir gran conexión y compasión con personas que se veían atrapadas por sus hábitos fue cuando me di cuenta en mi propia experiencia cómo yo buscaba, y esto es sin darme cuenta conscientemente, o sea, sin proponérmelo en ese momento, pero después pudiendo reflexionar y darme cuenta, ah, es que yo creí que eso era lo que me iba a solucionar a mí mi estado mental. Entonces, si había momentos en que me sentía con ansiedad, entonces tendía a llamar a una persona, a una persona en mi vida. Si me sentía, no sé, con estrés, entonces tendía a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano busca volver a su estado innato de bienestar. Y entonces, cuando nosotros hemos hecho esa conexión, esa asociación entre, ah, esta bebida, hacer esto me va a atraer, me va a hacer sentir bien, pues cuando estamos en esos estados mentales turbulentos, lo que ocurre es que vamos a decir, ah, ya me siento así, necesito algo que me devuelva a sentirme bien, sin importar las consecuencias. En ese momento la prioridad es volvernos a sentir bien. Y digo sin importar las consecuencias porque cuando, no sé, cuando tomamos algo de alcohol o una droga que a largo plazo nos va a hacer daño, la prioridad de nuestro sistema es, ok, déjame solucionar esto, que es que me siento mal, y ya luego lidiaré con las consecuencias de que me está dañando el cuerpo, eso no importa, la prioridad es volver a que me sienta bien. Entonces, a mí me causó mucho impacto en mi propia vida darme cuenta cómo en una relación con alguien, una persona muy cercana a mí, teníamos una relación muy disfuncional. Y cómo darme cuenta que yo sentía una gran necesidad de entrar en contacto con esa persona, de oír su voz, de tener cierto tipo de conversaciones, de que hiciéramos parte de la vida de ambos. Y yo decía, pero yo tengo claro intelectualmente que esta relación no me conviene. Yo tengo claro intelectualmente que hay más menos que máses, más menos que más en esta relación. Pero siento una gran conexión y como una necesidad de tener a esta persona en mi vida. Y empecé a darme cuenta que los momentos en que más
Supuestamente necesitaba entrar en contacto, a pesar de muchas cosas que han pasado, a pesar de muchos enredos y muchas... los momentos en que más siento que necesito entrar en contacto con esta persona es cuando yo internamente no me estoy sintiendo bien. Y dije, wow, me está pasando lo mismo que les pasa a los bebés que necesitan la cobijita o el chupete o lo que sea, algo que los conforte, porque todavía no se han dado cuenta que eso está internamente. Y dije, ah, entonces no sirve de nada esa fuerza de voluntad que yo diga, ah, no voy a llamar, o no voy a abrir la nevera, o no me voy a tomar eso, porque no, nuestro cuerpo en ese momento, nuestro sistema, nuestro cerebro está buscando cómo, en su instinto de sobrevivencia, cómo volver a nivelarse, a sentirse bien. Entonces yo dije, ah, antes de reaccionar, antes de caer en el automático de, ah, me siento así, necesito hacer esto, resolverlo, ta, 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 y después la consecuencia es esto, y después, y enredarme tanto la existencia. Yo decía, nota tu estado mental, nota tu estado interno en esos momentos, y date cuenta que está ocurriendo en ti y que la solución no va a venir de nada afuera, de nada de lo de afuera. Pero en el momento en que puedo pausar a decir, ah, esto está ocurriendo en mí, esto no es una necesidad real de tener que hablar con esta persona, esto no es una necesidad real de tener que tomarme esa droga o de tener que hacer esa llamada o entrar a hacer esto, lo que sea. Esa no es la necesidad real. Porque pareciera que esa es la necesidad, pero esa no es. Lo que está ocurriendo es que en este instante estoy en turbulencia interna. Eso es todo lo que está ocurriendo. Y esa turbulencia interna, una de las características de eso es que va a pasar. Eventualmente va a pasar. No duramos en esos estados de turbulencia interna todo el tiempo. Pueden a veces ocurrir varias veces, pero no duramos en ellos permanentemente. El poder notar, espera, esto va a pasar. Esto no necesita solución. Esto está ocurriendo dentro de ti. No necesita solución. Estás en un momento de turbulencia, pero detrás de esa turbulencia estás bien. Como ser magnífico, estás bien. Esto es un momento de turbulencia y va a pasar. No necesitas solucionarlo. No necesitas resolverlo. La intensidad nos distrae y nos confunde, pero no cambia el hecho de que es un momento, por ende, pasajero y no implica nada de ti, nada de la circunstancia, nada de la situación. Y más que cualquier otra cosa, no genera una necesidad real de hacer algo al respecto, porque simplemente es como una turbulencia y va a pasar. Confío que esto sea de utilidad. Si puedes, me encantaría que me dejaras comentarios de qué opinas, qué crees. Muchas veces, como digo, no puedo contestar los comentarios, pero me encanta leerlos, me nutre mucho saber de ti. Y ojalá, si lo encontraste de utilidad, también puedas compartirlo con este video con otros. Muchas gracias y nos seguimos encontrando.